gracias por acompañarnos hoy día. Y gracias a la gente del teatro por abrir la puerta, porque hace tiempo queríamos tocar acá. Y creo que se encendió, no sé qué cosa pasó. La primera vez que canté en Cusco fue acá. No sé si es el mismo sol o es otro, pero era igualito. Y así que estoy muy contento. Se nota, ¿no? Así que vamos a hacer un recital más o menos largo para compensar tanto tiempo sin haber subido a este escenario. John Lennon decía que daba el consejo: nunca comiences un concierto con una canción larga. El problema es que John Lennon nunca cantaba acá en el Cusco, entonces no sabía de lo que hablaba. Por eso voy a cantar esto. Siempre oí muchas palabras, mil poesías limitadas, muchos versos a la amada. Oí canciones retratadas con guitarras desesperadas y un cielo de voces apagadas. Y visité más de un lugar, pero nunca vi tu mundo, ese de mirar profundo. No me enteré de tu universo, no conocí un solo verso que me haga olvidar. Quise ir hasta tu orilla, aunque sea de rodillas. Yo morí en pocos momentos, solo viví enamoramientos, todos lejos de realizar. Bastaba con una mirada que era como una puñalada que desgarraba mi equidad. Y quise ir hasta tus costas y vivir unos instantes como jóvenes amantes y edificar voces de arena. No de prisas, no de penas, si de ilusiones por cobrar. Como quisiera que me abraces, aunque sea en un acto de bondad. Como quisiera que me digas la palabra que nunca oirás. Como entrar en tu bahía, apoderarme de tu playa y hablar silencios a la nada. Y luego tomar tu mano y recorrer eso nodado, todo el litoral de tu mirada. Como el vaivén de aquellas olas que un día vimos a solas, estando lejos de tu mar. Como la noche en el camino, de veredas sin destino, que se abrían a nuestro andar.
quisiera cuentos con finales, donde las doncellas no se van. Aquella arena calcinante no me dejó ver el desierto de tus voces caminantes. Y fui minándome de errores, no de tiempos, no de amores, pintando gente fulminantes. Y soñaba mil rescates de mis muertes simuladas, de mi prosa ilusionada. Como quisiera que me abraces, estando mi cuerpo frío, estando mi alma arrinconada. Como quisiera que me mires y no voltees jamás. Como quisiera que me digas la palabra. Como quisiera que me abraces y estar así hasta el final. Como quisiera que me digas la palabra que nunca oiré. Ya no canta más. Buenas noches, cuco de puta madre, día carajo. Ayer soñé que respirabas en mi pecho. Ayer soñé que dibujabas en mi orilla una razón, una canción para mí. Al despertar quise ver el sueño hecho realidad. Vivir el tiempo que nos queda por andar. Pero al mirarme me dijiste olvídate. Fue solo un sueño y nada más. Despiértate de una vez. Suelo tocar en universidades tomadas. Cuando las universidades están tomadas, de adentro me llaman, oye, para que entretengas a la gente. Entonces me he ido pues a la uni, a San Marcos, a todas esas universidades, ¿no? Y cuando uno canta, pues de pronto, pum, escucha bombas, ¿no? Balazos, que tienen que seguir cantando, ¿no? Y justo viniendo para acá, vi la Universidad de San Marcos tomada. Camino al aeropuerto, me refiero, ¿no? De mi casa al aeropuerto. Y estaba tomada la universidad. Y justo por ahí, ¿no?, me llaman de la universidad, ¿no? Me dicen, oh, hoy día en la noche puedes bajar acá a San Marcos, ¿no? Y dije, puta, justo me estoy yendo al Cusco, puta, así que fuiste. Pero le digo, voy a regresar el domingo, ¿no? Entonces el domingo sí, caigo de todas maneras. Y ayer los han sacado a todos, muchísimo. Cosas que suceden.
hablando toda esta pichulada? Ah, ya. Y esta canción, pues, debutó en una universidad. Y es una canción, es una historia sobre... de repente es una historia típica, ¿no? Hasta clásica, ya se va a volver tradicional, ¿no? De pronto el chico ve a la chica ve al chico, no el chico, sino al chico. Se miran y dicen, chucha, qué bacán, ¿no? Pero dudan, ¿no? Se inhiben y bueno, cada uno por su lado, ¿no? Y quedan con esa idea, ¿no? Después la chica pues, se casa con otro, el pata se casa con otra o con otro, pero siguen pensando en esa persona que vieron en ese momento. Y a veces hay casos en que, bueno, el chico se fija en la chica y no se anima y se casa con la hermana, pero con Chasumán. Todo para seguir viendo a la chica. Y eso sucede, o sea, así de verdad sucede. No cuento más porque no soy tan infidente, ¿no? Pero sí, pues entonces esta canción habla un poco sobre ese tipo de situaciones. Y al final, pues, ambos han hecho su vida por otro lado y tratan de regresar en el tiempo, pero no se puede. Está un poco jodido eso de regresar en el tiempo, no se puede, pecuche su madre. Esto se llama inhibido. La busca en las alturas, no le teme a los tejados, quiere estar embelesado en los arcos de sus ojos, en un corazón flechado. Ella busca entre la niebla, desdeñando otros cortejos. Hoy sus ojos son reflejos de sentidos complicados que se envuelven en consejos. Ella piensa y no sonríe, no se atreve a dar el paso. Anda en miedo ese fracaso, al arado de unos celos, como surco sin un brazo. Él no toma decisión, es un río no navegado, anda con el mar cortado, como niño castigado que se enrosca en un rincón. Ella sueña seducida, él escribe una canción, ambos se hacen una ofrenda, pero nunca llega a casa y no sale del buzón. Sus miradas se han cruzado, pero todo anda torcido. Ambos laten con sus ojos un deseo galanteado que dibuja un corazón, pero inhibido. Ella toma otro camino, ha encontrado otro lugar. El horóscopo le ha dicho que al calor de un sol perdido tal vez lo pueda olvidar. Él ahora anda algo intranquilo, ya es muy tarde para dar pasos. Ve sus ojos y aún respiran, es un nudo de silencios y su corazón murió. Vamos a volver las hojas, a rearmar el cauce del río. Sé que todo es un gran lío, pero acá tengo las fosas para enterrar ese gentío. Ya la muerte anda tuteando, ha tomado más confianza.
confianza a mirar aquel ahorcado como baila su añoranza. Pero inhibido, inhibido. Ella aún piensa en un reencuentro del abrazo nunca dado. Tiene el velo tan callado en la espalda de los cielos, un enigma descifrado. Él ahora anda en las cantinas, ya no se habla más de magia, y se queda entre los vidrios de una fiesta en una grieta a la que no ha sido invitado. Ambos vagan sin sentido, su leyenda se ha iniciado. Estos dados de la muerte se lanzaron al vacío de la bóveda celeste. Ella sueña seducida, él escribe otra canción. No llegaron sus ofrendas, nunca dieron ese paso, se quedó en la estación. Quieren regresar a casa, reencontrarse con sus sueños, aunque sea el más pequeño, a los besos de un recuerdo y de abrazo tan inmenso. Pero inhibido, inhibido. Yo pensé que en esta noche cantaría, como otras noches he cantado por ahí, sin saber que tú vendrías a escucharme y a sentarte frente a mí. ¿Cómo ves? Ahora yo soy un cantante. No soy nada de lo que te prometí. Mis canciones van quedando en cualquier parte, y ahora te buscan a ti. Canto por ti, porque aún tú tienes alas para vivir. Canto por ti, porque tú sabes cuál viento es para mí. Canto por ti, porque sabes mi mentira y mi verdad. Lo que un día juntos nos tocó vivir, nuestro ruido, los instantes, las manías y la canción que te escribí. Canto
canto por ti, porque aún puedes creer en lo irreal. Canto por ti, porque yo soy solo un hombre y tú eres más. Canto por ti, porque sabes. Fumones eran que hasta sus barcos fumaban, ¿no? Y entonces el señor me hace una seña, ya canta, cojú. Entonces canto esta canción que me han pedido en todos los privados, ¿no? Y canto, pues, entonces el señor pues se arrodilla, ¿no? Le agarra la mano a la chica, ¿no? Agarra la sortija, se la pone, se desata el escándalo, ¿no? Las amigas de la chica, se agarran la cara, no puede ser, ¿no? Los amigos del novio, puta, este huevón ya la cagó, concha. Y la canción que me pidió, pues, es una canción, como les dije, que me la han venido pidiendo en todos los privados, ¿no? Por alguna razón me la pedirán. Es una canción que yo se la escribí a mi enamorada. Más o menos intenta descifrar, no sé, lo que pienso de ella, ¿no? Lo que es ella para mí, ¿no? Esto se llama Gatos de Bronce. Sí.
Tiene el sonido del viento en sus manos. Tiene el secreto del mundo al revés. Tiene las palabras exactas una y otra vez. Se mueve suave y habla despacito. Su sonrisa me obliga a correr. Mientras ella colorea mis pasos cada vez. Con su sombra me enseña un baile y unos versos sobre gatos de bronce. Con su voz se me olvida hasta el nombre otra vez. Pero me siento atrapado de nuevo cuando la distancia se acerca y me vuelvo a ver tan pequeño otra vez. ¿Qué me puede quedar después de ti? Solo verme atrapado y solo otra vez. En mayo de 1905 nace un poeta argentino llamado Boris Elkin. Él es dueño de una prosa muy, muy linda, muy social, muy testimonial y muy impresionante. Tan impresionante que, para variar, un peruano se choreó uno de sus poemas y lo convirtió en canción, ¿no? Y esto sucedió en los 70s. Entonces, este apropiador de poesías ajenas lo presentó como suyo en un festival, ¿no? Un festival en el norte, en Sullana. Y por supuesto ganó, ¿no? El poema se llama No me compadezcas. Y como al peruano hasta para robar le falta imaginación, ¿no? A su canción le puso Cholo soy y no me compadezcas. Y toda la letra, todo lo que escuchan cada vez que la ponen, es un poema de este argentino Boris Elkin completo. Y entonces, pues, 2 años después de que ganó el festival, todo, se levantó la copa, dio la vuelta olímpica, todo. Y 2 años después estalló el escándalo. Salió en las primeras planas, en los suplementos de artistas y de farándula. Y plagio, robo, todo, y todos los adjetivos que siempre se le dan a estas cosas. Entonces, este compositor, ¿no? Llamado Luis Abanto Morales, comenzó a esbozar, así como Acuña, ¿no? Algún tipo de argumento. Entonces dijo, bueno, sí, la verdad, esa canción no es mía, ¿no? Y me la encontré por ahí, es una canción tradicional, ¿no? Y la presenté como mía. Una canción tradicional es aquella que suena y suena por generaciones y todo, y nadie sabe a ciencia cierta quién es el autor. Lo cual no le da derecho a nadie a apropiárselo, a firmarlo como suyo. Entonces, cuando se cayó este argumento, comenzó a esbozar otro, igualito que Acuña. Y esta vez dijo, no, bueno, la verdad esta canción no es mía, pero su verdadero autor me la regaló. Lo cual entra, pues, en el campo de lo fantasmagórico, de lo truculento, ¿no? De la ouija, ¿no? Porque el autor ya había muerto hace como 30 años. Entonces no se sabe en qué momento se lo habrá regalado.
Entonces, un poco para compensar esta vergüenza, vergüenza que la llevamos hasta ahora, porque hasta ahora se sigue poniendo esa canción como el gran símbolo de nuestra peruanidad. La clásica de la peruanidad es un robo, o sea, es muy, muy simbólico, muy, muy ejemplificador, ¿no? Y para un poco para compensar modestamente este tremendo hurto, quisiera leerles un poema de Boris Elkin, que es como un cuento, ¿no? Es un relato donde el personaje es un caballo que se llama Opero. Es un caballito que ya está muy viejo y sus vecinos de los ranchos contiguos, ¿no? Le dicen pues al dueño del caballo que lo mate. Mátalo. Mátalo, me dicen. Ese caballo no tiene remedio, compadre. Hace 2 o 3 días que está ahí tirado, sin hacer nada. No se queja, pero ya es un estorbo en tu rancho, compadrito. Mátalo. Eso es lo que me dicen, amada mía. Justo anoche al acostarme, pensaba en eso que me dicen. Así que esta mañana preparé el cuchillo para despedirme por siempre de mi buen caballito Overo. Pero, amada mía, ¿sabéis lo que pasa? A 20 metros de distancia, el muy pendejo me llegó a reconocer. Levantó un poco su cabeza y me dio un relincho corto desde el suelo. Me arrimé para matarlo y vi en sus cansados y tranquilos ojos negros, yo no sé qué mirada tan extraña, que me tembló la daga entre los dedos y me puse a pensar. ¿Qué me diría al saber que justamente voy a ser yo el que lo va a degollar? Es así como pagan los cristianos después que uno está caído y está viejo. Es un caballo argentino, así que tiene que tener un dejo más o menos, ¿no? Esto es un bien para ti, caballito, quise explicarle. Sentirás un dolor cuando te entre el fierro, pero después verás, cuando la sangre entre a fochorrear y colorearte el pecho, te sentirás liviano como antes y todo ese dolor se te irá yendo poco a poco. Y sacando coraje no sé de dónde, con una mano le tanteé el pescuezo y cuando estaba a punto de degollarlo, me marcaron la mano los recuerdos. Me fui hasta muchos años atrás, donde vi que nadie, ninguno me prestó más servicios que mi buen caballito Overo. Yo tenía por aquel tiempo 20 años y él sería un potrillo de 3 y medio más o menos. Cuando por una de esas cosas de la vida me enfrasqué en una pelea, eran varios y maté a uno y tuve que huir y mi esperanza estaba puesta en las patas de mi buen caballito Overo. Y para ganar el monte cruzó los ríos, jineteó los cerros. Y si de un golpe no cruzó los Andes fue porque nunca le pedí que haga semejante esfuerzo. Después, amada mía, cuando me enamoré de tus ojos y armé el rancho,
mi overo puso el anca para llevarte y nos llevó a nuestro matrimonio, no jodas. Y nuestro overo fue padrino, fue testigo, y si lo apuraban hasta cura hubiera sido para casarnos con todas las de la ley. Los relincho marido y mujer. Después de algunos años, cuando nuestro hijo cayó enfermo, ¿quién se galopeó las 12 leguas que hay desde aquí hasta el pueblo? ¿Y quién se galopeó las otras 12 para regresar con los remedios? No me animo a degollarlo. Que le llegue su hora y tranquilo, con nuestro abrazo, con nuestro agradecimiento. Y vea que aún hay corazones que lo cuidan y que lo acompañan como él siempre nos acompañó, carajo, Boris Elkin. Acá en Cusco vi la van premier, ¿cómo se dice? El estreno de la película Avenida Larco. Fuimos una calla con chico. Fuimos una mancha ahí, ¿no? Y al final, ¿no? Puta, todos estaban llorando, ¿no? Yo estaba llorando, concha su madre. Y prende la luz, concha su madre, puta madre. No jodas, pero todos estamos así con nada, qué papelón, carajo, no puede ser, ¿no? 30 años de arroz subterráneo, que eres rudo, tata hueva, puta. Ah, tan la se fue al tacho, ¿no? Otro mito que se cae, carajo. Sí, pues. Y a veces uno llora, pues no le queda otra. Igual con esta canción. Es una canción donde se mezcla un poco el llanto, se mezcla un poco el enojo, ¿no? Es una canción hecha durante una pelea. Hasta las mejores parejas se pelean, de cuchisumé. Y el problema es cuando uno tiene estas peleas, pues, no sé, pues, en invierno, por ejemplo, ¿no? Esta canción la hice en invierno. Yo siempre he vivido, pues, los últimos años he vivido, pues, frente al mar. Entonces, y frente al mar hace un poquito más de frío. Entonces, como yo no soy de esos, pues, que le patean la cabeza a la mujer, le echan ácido, ¿no? Entonces, o sea, como actúan los verdaderos hombres, pues, ¿no? Simplemente, pues, puta, ya, pues, puta, abro la puerta y me voy, cuches, man, ¿no? Hasta que todo se tranquilice, ¿no? Y el problema es, pues, que estas peleas de madrugada, pulgadas, man, o sea, salgo medio calato, de madrugada frente al mar, conches, ya no te da tiempo para regresar, tocar la puerta y decir, oh, una chompita. Ya fuiste, pero ya tienes que tiritar nomás allá hasta, como dice acá la canción, ¿no? Me sentaba en las bancas del barrio a esperar que amanezca, ¿no? Y también, como dice acá, pero siempre veía tu sombra y corría hacia ti, ¿no? De pronto yo estaba, pues, sentado ahí en las bancas, pues, esperando que amanezca. Y de pronto la veía a ella, pues, no, buscándome, pero ¿dónde está este cojudo? No sé si con buenas o malas intenciones, ¿no? Eso nunca se sabe con las mujeres, ¿eh? No sé si en su mano derecha tiene una hacha, no sé, ¿no? Entonces, pero la veo y, puta, ya, pues, voy a su encuentro y ya regresamos a la casa, ¿no? Ya más tranquilos.
porque sí, pues hay que darle una oportunidad al amor, ¿no? Y esta canción es la historia de Molino y Dulcinea. Quise hacer con mis venas la soga que me ate a olvidar. Me oculté de tu brisa en regazo cubierto de flores. Y aprendí que dejarte es un canto que no he de cantar. Caminé como un dios venenoso, como un arma en ayunas. Disfracé cada paso en Molino y Dulcinea irreal. Deliré murmurándole al sol que rizaba sus lunas, suplicando que tu viento tibio no me sople más. Alternaba mi oficio de cantor de guitarra callada. Puse pro a mis libros de Nietzsche, Vallejo y Tolstoy. Encallaba en tus ojos cual Noé piloteando diluvios. Y aprendí la lección de esconderme y no verte jamás. Estuve cerca de verme en un duelo y dejarme el bigote. Y quise andar de carrera hacia ver quién me puede alcanzar. Pero siempre quedaba rendido cual viejo coyote, despidiéndome de aquellas metas y de mi antifaz. Me cansé de esperar a la muerte hasta en días festivos. Me dormí con la lluvia que clava sus cuchillos al sol. Me sentaba en las bancas del barrio a esperar que amanezca. Pero siempre veía tu sombra y corría hacia ti. Siempre veía tu sombra y corría hacia ti. Ah, 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 ah. Oh,
de vasos repletos de alcohol. Rompen vasos, rompen el jarrón. Todo rima cuando hay rock and roll. Que se abalanza con rumbo hacia el Seol. Quien no la mire, quien rompe el vaso, el asunto es asunto de estudio. Wow, 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 estudio, oh, 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 yeah, 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 estudio. Pero con su alcohol, yeah, 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 estudio. Pero con su alcohol, yeah, 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 estudio, oh, oh, oh. Pero con su alcohol, y viene bajando los vasos repletos. Y si hay garganta, cantamos algo por allá, no hay problema. Bueno, el suicidio es una opción que no se la recomiendo a nadie, ¿no? Es una gimnasia que no se debería practicar nunca. Porque te mueres, pues cojudo, o sea... Yo lo intenté dos veces, twice, y evidentemente fracasé, ¿no? O sea, no me ligó, ¿no? Y la primera vez fue pues, cuando era adolescente, ¿no? Cuando uno es adolescente pues, suelen pasar estas cosas así, estas crisis, ¿no? De que no encajas en ningún sitio, no sé, pues, no tienes futuro para nada, ¿no? Pero leía mucho, o sea, yo sí leía un montón. ¡Cállate, hombre! ¡Qué barbaridad! ¡Qué falta de respeto! Uno estornuda en su casa, hombre. Y entonces, dentro de mis lecturas estaba el rock and roll. Y siempre veía que varios de mis artistas favoritos y artistas que no eran de mis favoritos morían por excesos de pastillas para dormir. Entonces yo dije, conchas madre, qué bacán, ¿no? O sea, te puedes morir con pastillas para dormir. Qué chévere. O sea, ya no necesitas pistola ni tirarte debajo de un tren, ¿no? Tirarte del último piso de un edificio, ¿no? Quedas mal, porque cuando caes, puta, quedas en unas posiciones más estrambóticas, así. Entonces, encima la gente se va a reír, ¿no? Entonces, mira qué ridículo quedó. Ni pena va a dar, ¿no? Entonces, es por ese lado, no convenía el suicidio, ¿no? Pero cuando apareció esta solución, dije, conches, madre, esa es, güey. Entonces fui donde esas farmacias que nunca te piden receta. Entonces dije, deme medio kilo de pastillas para dormir, por favor. Aquí espero. Y me trajeron un paquetón, ¿no? Y mientras veía una película, me la comía como canchita, ¿no? Lo único que conseguí fue dormir por dos días y cuando me desperté mi estómago estaba tan revuelto que lo único que mi culo quería era ver un water, ¿no? O sea, y cagué durante más de dos días, ¿no? Entonces fue un papelón así silencioso, ¿no? Porque nadie se enteró en mi casa que me quise suicidar. Mi mamá entraba a mi cuarto.
cuarto, pues, y me vea durmiendo. Ay, no, no lo molesten a mi hijito, está durmiendo. Puta madre. Entonces dije, bueno, pues ya será para la próxima, ¿no? Muchas gracias. Y la próxima, pues, llegó en 1986, ¿no? Más o menos cuando otra vez la gente se desinfla, carajo, ¿qué pasa, no? En Lima no hay agua y acá no hay aire, ¿qué pasa? Y entonces, pues, llegó en el 86 el deseo de retomar esta opción trunca, ¿no? Y mi único sueño en la vida fue tener una banda de rock and roll. Y se cumplió, puta, salió de puta madre, fuimos famosos, ¿no? Salimos en los periódicos, hicimos un disco, vaya, qué chévere. Entonces ya, cuando se acabó el grupo, dije, ah, ya se acabó el sueño, o sea, tendré que retomar la idea de morir, man. Claro, o sea, yo soy de los tipos que cumplen, esta huevón. Y entonces, para esto ya yo tenía otro plan, ya una cosa mucho más planificada, ¿no? Más ordenada. Ya habíamos viajado bastante por esto de la música. Y de Lima para el sur, o sea, como quien pasa por Ica, Arequipa, no hay absolutamente nada. No hay gente, no hay animales, siquiera no hay nada. O sea, solamente hay dunas, cerros, calatos, no hay ni árboles. Entonces dije, ahí es la huevada, ahí va a ser. Entonces la idea era irme en tomar un bus interprovincial, no lo vayan a hacer ninguno, mucho es mal. Tomar un bus interprovincial o bajar para el sur, y en el camino donde ya yo conozca, donde ya vea que no hay nada, entonces le iba a decir al chofer, chofercito, por favor, detén tu movilidad, me voy a bajar. Y si no paras tu carro, te saco la concha de tu madre. Entonces ya, ¿no? Iba a parar de toda manera. Entonces, bajando del carro, iba a caminar todavía un par de kilómetros, ¿no? No había nada, de nada, de nada, de nada. Iba a hacer un hueco, más o menos profundo. Me iba a acurrucar ahí, ¿no? Me iba a cortar las venas. Y para eso ya también tenía que tener mis pastillitas para dormir, para poder recibir a la muerte más tranquilo. Entonces estaba perfecto, ¿no? El clima, los animales, los insectos que se aparezcan por ahí iban a terminar el trabajo. O sea, no iba a quedar nada de mí. Entonces ya estaba todo planeado. Vendí mis cosas que tenía en la casa, que eran pocas en realidad. Tenía unos cuantos discos. Mis libros, conche su madre, vender mis libros fue puta, eso así decía, eso sí me arrepiento como la puta madre. Y la plata que conseguí con eso se lo di a mi mamá. Era época de Alan García, así que todo el Perú estaba hecho una mierda. Y así que no venía mal esa plata para la casa. Y solamente me iba a quedar con lo suficiente como para un pasaje para el autobús. Entonces, listo. Le di la plata a mi mamá, chévere. Al día siguiente, muy temprano, 5:30, 4:15 para las 6 de la mañana, ya estaba para salir. Y de pronto se aparece un metalero en mi balcón. Un metalero nunca se despierta temprano. Jamás. O está de boleto, o no es metalero, o sea, no sé. Pero este es un metalero que yo ya conocía, ¿no? Era un amigo al que le decían el vómito. Entonces, lo veo, abro la puerta, y ¿qué pasa, compadre? ¿Qué? Y me cuenta que tuvo un lío muy feo en su casa, lo botaron de su hogar. Se peleó con su hermana mayor y todo. Y se fue a la casa de otros metaleros para ver si lo recibían, ¿no? Obviamente todos estaban durmiendo, que muchos menos. Y entonces...
entonces llegó hasta mi casa. Y bueno, ya le dije, bueno, pasa, ¿no? Bueno, tomaremos desayuno, ¿no? Con la esperanza de que después del desayuno el señor se vaya, ¿no? Y el huevón no quería irse, ¿no? Entonces decía, güey, Jesús, me tengo que suicidarme, huevón. ¿Qué falta de criterio, ¿no? Entonces pasó como una hora y algo más y se aparece una banda en mi balcón, un grupo también conocido dentro del circuito, ¿no? Que se llamaba Eutanasia. Todavía no eran tan conocidos, era 1986 todavía. Ya habían grabado un par de canciones en un demo, ¿no? Y también venían, le digo, ¿qué pasa, no? Me dice, estamos mal, que no sé qué, que queremos conversar contigo. Puta madre, bueno, pasen, pe, pucha su mano. Entonces ya estábamos ahí bastante gente, ¿no? Ya mi mamá le estaba sirviendo ya canchita, no sé qué tal, puta madre. Y media hora después aparece un cantante, ¿eh? También del circuito. Oh, ya pasa, concha tu madre, total, ya todos están adentro, ¿eh? Parecía una conspiración. Y justo en ese momento me reconcilié con la esperanza, ¿no? Para los que más o menos estén entendidos dentro de lo que ha sido y es el rock subterráneo, ¿no? Siempre fue una movida totalmente alpinchista, totalmente desinteresada en el dolor ajeno, ¿no? Se hablaba de política, todo, pero le llegaba al pincho. O sea, la palabra que siempre se usaba era alpinchista. Todos somos alpinchistas, al pincho por aquí, al pincho por allá. La política va al pincho, la muerte al pincho. Entonces, no había espacio para los positivistas, no había espacio para la esperanza. Entonces yo era uno de ellos, o sea, no tenía ningún criterio para nada, ¿no? Y cantábamos las canciones que nos gustaban y las cosas que nos molestaban las cantábamos, ¿no? Una cosa es estar enojado y otra cosa es tener una ideología clara, ¿no? Y de pronto apareció esto. Entonces recién ahí en ese momento me metí en estos asuntos de la política, de los derechos humanos, del animalismo, ¿no? De la ecología, antitaurinismo, todo ese tipo de cosas, ¿no? De protección animal, y cosas que me comenzaron a interesar con fuerza. Y esta canción que viene habla sobre el suicidio, pero del suicidio de los niños, que debe ser, pues, el cuadro más terrible, ¿no? De que un chiquito tenga que llegar al punto de suicidarse. Este es Delfines y Cenicientas. La mañana se pinta perfecta para un vuelo de exhibición. ¿Cómo armar este rompecabezas de cenicientas en inmolación? De delfines sin orientación. La vida despierta incompleta, y al final ya no sé ni quién soy. Solo quiero un abrazo. Como una seña de paso. Ya no encuentro ninguna respuesta, ya no encuentro ninguna objeción.
presagios y yo en signos de interrogación. Una voz que me saque del fuego y la vida despierta incompleta. Y al final ya no sé ni quién soy. Solo quiero un abrazo. Convivir con tu voz. El dolor ya camina constante. Detenerlo es un clavo de Dios. Es un niño explorando su entraña y su cruz. ¿Cómo ver entre tantos impactos, entre espejos deshechos al sol? Estos dedos me encuentran sin brazos y la vida despierta incompleta. Y al final ya no sé ni quién soy. Solo quiero un abrazo. No esta hoguera feroz. Solo dame un abrazo. Conmigo.